¿Cómo lo hace una de las 20 ejecutivas más influyentes del país para poder atender a la familia y a los negocios? Bueno, mira, no ha sido nada fácil. A veces realmente me tengo que multiplicar por 100. Pero te debo confesar que nunca, nunca he dejado de lado ni a mi marido ni a mi hija. Por supuesto que no, ¿no? He logrado ser una mujer ejecutiva y una muy buena dueña de casa. Yo pensé que podía hacerlo todo, lograrlo todo. Qué soberbia. Y ahora, lo que más me falta es mi salud. Mi propio cuerpo me ha traicionado. Hola, mi amor. Bueno, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Te trajimos algunos documentos y le dijimos a tu gente, a tus clientes, que tienes un número telefónico nuevo, ¿ya? Así que Eduardo te va a decir algo. Te mando un recado. Hola, jefa, ¿cómo está? Se ve muy bien. La señora Rosita preguntó por usted. Sí, bueno, le tengo noticia. El cliente ya firmó el borrador. Y también va a traer unos nuevos clientes de la compañía. Aquí hay unos pequeños datos, pero para que lo vea con calma. Gracias. ¿Viste? Tienes que estar tranquila. Tienes un tremendo equipo detrás. Solamente va a tener que firmar los papeles finales. Eso es todo para que tú puedas descansar ya, mi amor. Señora Mariana, pero yo creo que tiene que tomarlo con calma. Yo le hago un resumen de esas actividades y ningún problema, pero tiene que descansar, ¿o no? Sí. ¿Sabes qué, cielo? Tienes que tomarte las cosas con más calma ya. El Eduardo se va a hacer cargo. Ya, porque cielo. Hágalo por su salud. Ok. Ya, mi amor. La dejamos tranquila ya. Ya. Cuídese. Estoy diciendo que está en el computador del Gerardo. Pero fíjate, fíjate ahí donde están los consumos promedios anuales. Sí. Pero si te estoy diciendo que está en ese computador. Uf. No puede ser que no tenga. No puede ser que no pueda hacer nada solo, por favor. Ya, mira, cuando lo encuentres me mandas un mail. ¿Usted querés porfiar, mamá? Ay, discúlpame, hija. Lo que pasa es que a veces creo que no sé hacer otra cosa. No, pero mamá, con el papá hemos sufrido bien por tipo, sobre todo después del infarto. No queremos que te pase nada malo. O sea, ya qué rico que esté aquí en la casa, pero al final es como lo mismo, es como que no estuviera ahí acá. Ya me voy. No, te vayas. Cuéntame algo de Cristóbal. Ah, ¿cómo estás con él? Bien. Ya, pero ¿qué hacen cuando salen, por ejemplo? Mamá, vamos al cine, ¿cómo ahora? ¿Pero por qué eres tan pesada conmigo? Cuéntame, de verdad, ¿qué hacen cuando salen? Nada, mamá, no sé, muchas cosas. ¿Por qué me contestas así? Me contestas puro monosílabos nomás. ¿Ah? No sé, mamá, nunca te he contado mis cosas, no estoy acostumbrada, no sé, po. Ya me voy, que estoy atrasada. Chau. Hija, te quiero mucho. Yo también. Chao. Chao. Mi amor, sabe que la Pepa y yo estamos haciendo sushi abajo. Y me gustaría, si nos pudieras ir a dar una manito. Y aparte que ella está preparando una salsa tempura, ¿sabes qué tanto te gusta a ti? Me falta poco ahí bajo ya. Sí, porque
Tú has estado mucho tiempo en cama y te haría muy bien compartir con nosotros para que, no sé, pues volviéramos a cenar como antes, como familia, los tres. Sabes que yo no sé qué hacer, no me dan más las fuerzas. Ella cada día está peor. Sabes que he aumentado la cantidad de trabajo en la casa, pero en forma abrupta. Y ella no quiere hacer nada por sí misma. Se ha puesto como irritable. Bueno, yo creo que en parte se debe a que le ha costado llevar el trabajo al hogar, ¿no es cierto? Y ¿sabes lo que pasa? Lo peor de todo es que siento como que se está desmoronando. Yo no sé qué hacer porque es como que ella no quisiera seguir viviendo. Sí. Mira, David, lo que sucede con estos enfermos graves es que pasan por 5 etapas muy bien delimitadas. Parten con una sensación de negación, luego de enojo. Enseguida viene una etapa que nosotros le llamamos regateo, regateo por la vida, ¿me entiendes? Luego viene una etapa de depresión y finalmente la aceptación de la enfermedad, recién ahí. ¿Sabes qué? Sí, tiene razón, doctor. Pero yo creo que va como un poquito más de la cosa médica, porque fíjate que sí, porque yo trato de levantarla a ella anímicamente, pero ella no quiere hacer nada. Es como que se ha echado a morir. Aparte que nuestra relación de pareja hace un tiempo ya se viene deteriorando y a mí me da pena pensar que tengo que dejarla, sobre todo en estas condiciones. Disculpa, yo no quería ir un poquito más allá. Yo sé que esto no te compete a ti. Tranquilo, hombre, tranquilo. Bueno, en realidad es parte de la pega, ¿no? Pero sí, en algo tienes razón, en que realmente yo no es mi especialidad, ¿no? Pero mira, yo te aconsejo lo siguiente. Llama a esta psicóloga. Ponte de acuerdo con ella. Ella es especialista en el tema. Ella te puede dar una gran ayuda. A nosotros, como mujer, nos ayudó a sobrellevar las peores etapas, las más críticas de su cáncer terminal. Así que anda con toda confianza. Ya sabes que voy a hacer todo lo posible para complacer primero a la Mariana, ¿ya? Ojalá, ojalá. Gracias, Rogelio. Te deseo toda la suerte en mundo. Te pasaste. Muchas gracias. Te amamos mucho y te vamos a cuidar, mi amor. Va a volver toda la normalidad, ¿ya? Tranquila, tranquila, por favor, respira. Respira, respira por la nariz. Eso, por la nariz. Vamos, vamos. Eso, ya. Eso. Mírame. Eso, ya. Eso, vamos. Sería hora ya de que le empezara a hacer caso al médico y que tu problema no solamente el tema del corazón, sino que también de la cabeza. Ay, no sé. Tú sabes que yo nunca he sido muy fan de la psicología. Hay muchas puertas que yo no quiero abrir. Bueno, pero es que el doctor dice que eso te va a hacer muy bien. Médico, lo único que sabe.
van a hacer es hablar. ¿Creen que con eso el cuerpo se va a sanar? Contándole los traumas a una desconocida. ¿Sabes qué? Te juro que no te entiendo. Estás recién infartada y sigues trabajando tanto como antes. Antes te reclamaba porque lo hacías en la pega y ahora lo estás haciendo tal cual, pero en la casa. Tienes que ir al psicólogo, mi amor. No sé. Es que si acepto ir a la psicóloga, es como pensar que estoy loca o que tengo una enfermedad psiquiátrica. Ay, mi cielo, no pienses en eso. Si eso no es así. Mira, la verdad te va a ayudar mucho. Te va a ayudar a abrir algunas puertas de tu infancia. Y de pasadita nos va a ayudar a nosotros. A nuestra relación de pareja. Mira que me tenés muy votado. ¿Mm? Lo mejor de todo, Mariana, es que te decidiste a hacer terapia. Y ese es el mejor punto de partida para poder sanarse, para poder recuperarse de algo que nos aflige aquí adentro, ¿me entiendes? Entonces a mí me gustaría saber si tú identificas dónde parte el problema. Que me dio un infarto por trabajar como una burra y después seguí siendo una trabajólica. O sea, la tienes clara. Tienes muy clara la película, ¿eh? Claro. Es decir, esa es la mejor forma para poder recuperarse. Ah, pero no te olvides que es un camino largo. Largo. Ah, pero no malo. Es un buen camino. Tú tienes que tomarlo positivamente junto a tu familia. Recuperar los cariños rotos, los afectos. Ah, ahí volver a hacer lazos con tu entorno familiar. Sí, yo me doy cuenta. Tengo una hija de 17 años. El otro día quise conversar con ella. Y no pude. No pude, no. No supe cómo hacerlo. Quiero recuperar a mi marido. Es un hombre maravilloso. Es tan bueno conmigo. Que hasta ya no lo estoy encontrando tan atractivo. Eso sí que es terrible, ¿no? No es tan terrible. Suele ocurrir. Pero tú tienes que estar tranquila. Tienes que estar feliz por tener una familia a tu lado. Cierto. Hoy día vienen las mujeres con enfermedades graves y terminales. La psicóloga me recomendó que nos juntáramos una vez a la semana, por lo menos, para contarnos las cosas que nos pasan. ¿Sabes qué, mi amor? Lo encuentro genial. Genial que vuelvas a abrir la casa para que tengas visita nuevamente. Hace mucho tiempo que no venía nadie. Aparte, con tanta cortina nueva, tanto chiche dando vuelta, por lo menos alguien te va a encontrar que está bonito esto. Chistoso. Sí. Como todas estamos pasando lo mismo, nos podemos contar lo que sentimos, las penas, todo eso. Y si lo sabes, que yo me siento muy orgulloso de ti. Me encanta porque tomaste la determinación para que alguien te ayudara y eso es fabuloso. Te juro que sí. David, yo te prometo que voy a vivir la vida como si fuera el último día. Y voy a ser feliz. Aunque sea el día de hoy. Sí, mi amor. Está muy bien.
hice un grupo en Facebook. Y otro en WhatsApp. Sí, porque armé una carpeta. Con los avances y las reuniones. El pobre grupo de ayuda se terminó convirtiendo en un focus group. Ay, mamá. Cómo se nota que 15 años trabajando en consultoría te hacen ver todo como si fuera un plan estratégico. De formación profesional, mi amor. Entonces, le digo al doctor que bueno que me queden 20 años. 20 años, en 20 años puedo terminar todo lo que tengo planificado. En 20 años. Y de repente el doctor se me queda mirando y le digo, ¿qué? Me dice, veo que no entendiste nada. ¿Pero por qué? No te dije 20 años, te dije 20 días. De eso han pasado 5 años y con lo caro que me cobran. Oye, disculpa, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Dime, ¿dónde te hiciste esos rayitos tan bonitos? Porque a mí me gustaría como hacer un cambio, Alba. ¿Y esto? ¿Que me metí las patas? Esto es una peluca. Fui al barrio Rosa, vi una peluca maravillosa, me la compré, la hice una compañera. Pero por debajo estoy pilada con poto, botito de guagua. Disculpa, no me imaginaba. No, si para mí fue un elogio. Me acabas de hacer tomar otra decisión. Me voy a comprar una roja esta misma semana, roja pasión, ¿qué les parece? Te vas a ver súper bien. Gracias. Y yo quería aprovechar de decirles que me encantaría poder invitarlas toda la semana. Aquí hiciéramos estas reuniones acá, aprovechar el patio. No sé qué les parece. Bien, sí, maravilloso. No se hable más entonces. Desde la próxima semana nos tendrás aquí. Nos tendrás acá. Todas las sesiones en la casa de Mariana, ¿les parece? Fantástico. Salud entonces. Adiós. Salud. Bien, chicas. Bienvenida. Gracias. Linda. No te creo, mamá. Hola, mi amorcito, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Limpiando mis plantitas. Harto botás que las tenía. Qué rico que estoy en la casa y no trabajando como china. Oye, mamá. Yo te quería preguntar algo. ¿Es verdad que tu infancia fue súper dura y que por eso trabajé tanto? ¿En qué minuto creciste tanto? Toda una mujercita grande. Ya, qué latera. Te tengo que contar algo. Voy a dejar de trabajar. ¿En verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tan drástica? Porque si algo he aprendido de esta enfermedad es que hay que valorar las cosas. Y lo que yo más valoro en la vida es a ti y a tu papá. Sí, pues mi amor. El dinero va y viene. ¿Y de qué sirve si no puedo estar con las personas que más quiero? Si no puedo compartir con ustedes, ¿ah? Ya, pero no te voy a poner como esa mamá aguja que están ahí encima todo el rato, po. Ah, no sé, no me puedo comprometer ya, a eso. No sé, te voy a llamar por teléfono, te voy a buscar a todos los cumpleaños, te voy a buscar a tu pololo. Mi amor, sí, linda, te quiero igual. Mucho. Al final lo mato, parece. Oye, mi amor, ¿qué te pasa? Me estoy ocupando de la asesoría más importante de mi vida. Oye, sí lo dijimos, que nosotros íbamos a dejar el tema del trabajo afuera de la casa, ¿no? Pucha, lo lamento tanto, pero... Pero es que este cliente lo tenía tan botado y ahora me doy cuenta que es el más importante de todo. Esa es mi asesora personal. ¿Pero sabes qué? Despacio. ¿Ah, sí? Por tu corazón, por mi amor. Mi corazón está mejor que nunca. Mariana finalmente se dio cuenta y priorizó su salud y su familia por sobre todo. Si te ocurre lo mismo, no olvides que lo más importante en la vida siempre será tu familia.